Vas a escuchar a una gran artista, a una gran actriz, que vamos a tener el placer de verla, en este caso, en algo que se va a presentar en el Teatro Metro, aquí en la ciudad de La Plata. Estamos hablando de Confesiones de Mujeres de 30, el jueves 17 de mayo a las 21 horas. Hola, muy buenos días, estamos en comunicación telefónica con Verónica Lorca. Florencia García Marín te habla, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bueno, qué lindo que vamos a tener el placer de verte acá en esta oportunidad. Ay, es muchísimo, muchas gracias. Estás poniendo una expectativa, no sé si la vamos a poder cumplir después. No, sí, claro. Escuchame una cosa, 45.000 espectadores han visto esta gran obra, podemos decir, que hace 3 años se viene llevando a cabo. Sí, la verdad que sí, y yo soy una de las adaptadoras junto a Flor Alcorta, que es con quien trabajo. Hicimos la adaptación porque se había hecho hace 20 años. Uf. Y por suerte habían cambiado muchas cosas, claro. El rol de la mujer fue cambiando. Totalmente. Y la verdad es que fue como muy bien recibida por el público, las chicas también están geniales, es muy divertido. Y estamos muy contentas, porque claro. Hace 2 años ya que se está presentando. Las chicas Sofía Gala Castiglione y Tamara Pettinato. Sí. ¿No? Que van a estar ahí acompañándote. Contanos de qué se trata el espectáculo para aquellos que todavía no han tenido la posibilidad de verlo. Bueno, justamente se llama Confesiones de Mujeres de 30 y tiene que ver con qué nos pasa a las mujeres en esa década de los 30, que es como muy, muy larga, ¿no? De hecho, en uno de los monólogos dice Sofía, arranca como en la adolescencia y termina cuando te morís, más o menos, ¿no? Y es ese momento de transiciones donde todavía sos joven, pero ya tenés experiencia y te empezás a plantear qué cosas tenés que hacer ahora o nunca, ¿no? Porque es como el momento donde tenés que tener plata, tenés que tener éxito, tenés que tener pareja y todas esas presiones sociales. ¿Y qué hacemos con eso? Y lo que nos va pasando, cómo nos vamos encontrando con nuestro cuerpo, con el sexo opuesto, con las salidas, con las separaciones, con el deseo de ser madre, ¿no? Y con todas estas cosas que nos van pasando. Sí, aclaremos. Es muy divertida, es todo en tono de humor y es todo en tono de confesiones, ¿no? Totalmente. Cuando uno confiesa algo, por lo general no hace en el ámbito de la amistad y a veces quizá con alguna copita de más, ¿no? Es así. Pero exactamente. Aclaremos que no es solo para mujeres, esto es para todos. No, es para todos, porque a todos nos atraviesa la crisis de los 30. Y no solo la crisis de los 30, son crisis que nos van atravesando a lo largo de la vida. Entonces es para tomarse con humor esos momentos donde uno se plantea ¿qué hago acá? ¿Para qué vine? ¿Para dónde voy? Cambio todo, ¿no? Pego un volantazo y me pongo un bar en Brasil, qué sé yo. Sí. ¿Qué repercusiones han tenido hasta acá por parte del público? ¿Qué les dice la gente? Ah, muy buenas. La gente en principio se siente identificada, se ríe mucho y se siente identificada, ¿no? Como, sí, eso me pasa a mí aunque tenga 40 y pico, me pasa a mí como no hay como diferencia de edades, como a todos nos pasan esas cosas y es todo muy, muy divertido. La gente lo recibe como con mucha calidez y se ríe mucho. Sí, ¿no? Y ahora hacemos catarsis todos juntos. ¿Qué te parece? Y ahora, Verónica Lorca, como mujer, como profesional, sos guionista, sos docente, sos actriz, muy reconocida en el ámbito under también, por supuesto, una gran stand-upista. ¿Cómo observás el rol de la mujer? Bueno, de eso hablo mucho en mis monólogos de stand-up, ¿no? Como ha ido cambiando, y también nos dimos cuenta bastante en esto de cuando tuvimos que acomodar un poco el texto a esta obra que se había presentado hace 20 años con muchísimo éxito también, y cómo fue cambiando, por suerte, ¿no? Como el avance del feminismo en este momento, que incluso se está debatiendo el aborto legal, ¿no? Nos ha llevado a un lugar mucho más interesante y nos está ayudando a deconstruirnos y va cambiando, por suerte, bastante, aunque todavía falta mucho por recorrer, ¿no? ¿Participaste de las marchas o de alguna asamblea? Sí, sí, participo de las marchas, colaboro con Ni Una Menos, participo de las asambleas y voy a los encuentros nacionales de mujeres ya hace 4 años. Bien. Sí, y ahora estuvimos firmando todas las comediantes, las escritoras también, estuvimos firmando por apoyando la legalización del aborto. Sí. Y bueno, nada, me parece que hay que poner el cuerpo y lo ponemos desde nuestro lado, ¿no? Más allá de ir a las marchas y a las asambleas, subiéndonos al escenario y pudiendo tratar de
qué sé yo, intentar con nuestros textos reflexionar y hacer reír al mismo tiempo. Sí, vos sabés que los diferentes artistas que han ido pasado por el programa, ya sea artistas plásticos, músicos, actores, actrices, es impresionante la posibilidad que uno tiene, digo uno porque también tengo la posibilidad de ser actriz, ¿no? Digo, poder manifestar en el escenario, ¿no? Esa posibilidad de brindar, de dejar un mensaje, ¿no? Y en este caso no es nada más ni nada menos que es un mensaje social, y qué bueno que uno pueda utilizar la herramienta del humor, tan importante, ¿no?, en la vida. Sí, a mí me parece que es una gran herramienta, ¿no? Con humor uno puede decir un montón de cosas y que entren desde otro lado, ¿no? Que no, a veces se cree que para decir cosas serias o importantes tiene que ser como en un marco de solemnidad. Sí. Y la verdad es que nosotros creemos que no, que una también está diciendo algo súper importante, pero desde el humor, y también eso hace que entre de otra manera y que uno se pueda reír y al mismo tiempo pueda reflexionar. Resulta interesante esto, esta adaptación que justamente has dicho vos que haces. Algunas cosas quedan a la vista, ¿no? Porque 20, 30 años atrás no es lo mismo que ahora. Pero, ¿qué cosas, por ejemplo, sentís que... A ver, yo tengo 39 años y a los 30, cuando cumplí 30, te digo la verdad, se me dio vuelta la vida. Pensé que iba a llegar de una manera, llegué de una manera totalmente distinta. Digo, ¿qué cosas sentís que una ya puede... manejarse con otra libertad, ¿no?, sin tantas presiones? Sí, yo creo que en muchas cosas, ¿no?, que también los 30 de antes no son los 30 de ahora, ¿no? De hecho, una de las partes que tuvimos que adaptar tenía que ver con eso, con que hace 20 años tener 30 y no tener hijos, o no tener pareja, o no haber como armado la familia ideal, generaba mucha frustración, y hoy a los 30 realmente no estás pensando en eso. No. Entonces, una de las cosas que cambió fue bastante desde ese lado, y por eso también te decía que incluso las de 39 o las de 40 y algo, sí, también se sienten identificadas, porque hoy todo eso también se trasladó en cuanto a la edad, ¿no? Porque las mujeres somos más independientes, tenemos otros proyectos ya, y también se alargó hasta la expectativa de vida, entonces como que te pasan otras cosas. Sí, sí, yo creo que en determinado momento te empieza a agarrar como esta cosa de sí, hay cosas que dejas atrás, pero sos mucho más libre, ya podés decidir, ya podés hacerte cargo de tus decisiones, sí, incluso las que te salgan mal, ¿no? Totalmente. ¿Y qué cosas crees que le falta todavía una vuelta de rosca? ¿A qué? Y, por ejemplo, en relación a la posición de la mujer, ¿no? Dentro de estas confesiones, vos decís, bueno, hay muchas cosas que han cambiado para bien. ¿Y qué cosas pensás que decís, no, pero esto todavía nos falta trabajar un poco más? Bueno, nos falta trabajar, en realidad, a toda la sociedad, sí, no a nosotras solas, ¿no? En relación a la mujer, a la posición de la mujer, ¿no? Hay cosas que se han logrado y qué otras cosas pensás que todavía... No sé, hay muchos, por ejemplo, que hablan de otro rol por parte del Estado, más contención, ¿no? Los sueldos. Sí, por supuesto, pero en principio tener una igualdad económica, eso sería maravilloso. Claro. Nosotras somos las más perjudicadas con este ajuste tremendo que estamos viviendo. Uh-huh. Siempre las mujeres son las más vulnerables ante esta situación. Seguimos cobrando el 27% menos. Uh-huh. Todo lo que nosotras hacemos en nuestras casas y que se le llama amor, no es amor, es trabajo no remunerado, ¿no? Todavía nosotras nos encargamos de salir a trabajar en una jornada laboral de las horas que puedas y después volver a tu casa y encargarte de todo. Y eso es un cambio, más allá que tenga que ver con el rol del Estado, tiene que ver con un cambio como sociedad y cultural, también poder que los compañeros puedan ir deconstruyéndose con nosotras y también puedan hacerse cargos de otro lado. Lo mismo que, bueno, la licencia por maternidad, en el caso de las mujeres es de unos 3 meses y en el caso de los varones es de 2 días, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ¿cómo puede ese hombre relacionarse con su hijo o su hija si tiene solo 2 días como por mudanza? No es lo mismo como dar cajas que recibir un pibito en tu casa. Bueno, hay un montón de esas cosas que para mí todavía nos falta. Con todo el cambio que eso implica, ¿no? ¿Cómo? Que con todo el cambio que eso implica, digo. Claro, totalmente, ¿no? Y bueno, me parece que todo el debate por la legalización del aborto también es interesante porque tiene que ver con esto de poder decidir sobre nuestro cuerpo y se están escuchando voces diferentes y eso está buenísimo también, ¿no? Hay muchas historias en nombre propio que hacen que uno pueda repensar desde otro lado. Sí. Bueno, qué interesante, la verdad. Creo que falta mucho, sí, pero en eso estamos.
Sí, se está trabajando, se está en movimiento, y eso es lo importante, ¿no? Totalmente. Cuando hay vida, hay movimiento. Cuando no hay movimiento es porque algo ahí está fallando, algo está pasando. Pero, y además aprendimos a esto, ¿no? Que nos criaron con esta cosa de que las mujeres somos competitivas, que no podemos tener amigas, que somos celosas, y no hay nada más lejano a eso. Y pudimos ir revirtiéndolo, y cada vez, bueno, existe la palabra sororidad, que empezó a sonar mucho, y empezamos a relacionarnos de otra manera. Eso también yo creo que es válido, y eso se ve en el escenario. La pasamos bien, nos divertimos. Son grandes artistas, grandes compañeras, bellas mujeres, talentosas. Contanos, te voy a contratar para que me consigas novio, porque... Ahí está, ¿eso lo decís en el escenario también? ¿Que estás buscando novio? Lo tengo que decir, me parece. ¿Lo tenés que decir? Bueno, está bien, qué sé yo. También esto, ¿no? Hay muchas mujeres que, hablando de la independencia, que, bueno, nada, esto, ¿no? De darse cuenta de que sola una puede bancarse sola, y el rol del hombre también, que está cumpliendo otra función. Antes, años antes era, no, el hombre el que mantenía la casa, el hombre el que, bueno, se encargaba de un montón de cosas, y hoy por hoy la mujer también, ¿no? Ha ganado muchísimo terreno en eso. Sí, yo creo que vamos hacia una relación un poco más par, que eso es lo interesante, ¿no? Como poder acompañarnos. Exactamente, exactamente. Vero, la verdad, un placer escucharte. Confesiones de Mujeres de 30, el jueves 17 de mayo a las 21 horas en el Teatro Metro. La van a poder ver a Verónica Lorca, a Sofía Gala, también a Tamara Pettinato, en un espectáculo que la verdad no se lo pueden perder. Hace 3 años consecutivos que vienen haciendo esta obra, muchísima repercusión, más de 45.000 espectadores ya la vieron, y la verdad que tienen excelentes críticas. Y es algo social, algo real, algo que está pasando, y seguramente muchos se identifican con esta gran catarsis que hacen estas artistas. Sí, vengan a reírse un rato con nosotras. Gracias, Vero. Excelente día. Gracias, igualmente. Un beso grande.